Soy una especie de jefe espiritual. Una especie de jefe moral. Porque se dice bloqueo, no es bloqueo, es una guerra económica. Los abanderados del libre comercio impiden el libre comercio con Cuba. Si no hay azúcar, es por el bloqueo. Si no hay un vestido, es por el bloqueo. Pero si mañana no hay bloqueo, ¿qué justificación tenemos? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos una semana más en DEF TV. Y el programa de esta semana, como vimos en la apertura, lo vamos a dedicar exclusivamente a hablar de Cuba. Bien en profundidad, ¿cuáles están siendo estas transformaciones políticas y económicas que está enfrentando la isla? Vamos ahora a la apertura del programa y enseguida estamos con este tema. Está con nosotros Tomás Bulat. ¿Cómo estás, Tomás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué semana hemos tenido? Sí, vamos a hacer un paréntesis en este programa dedicado exclusivamente a Cuba, como dijimos al comienzo, para hablar de lo que viene ocupando la portada de todos los diarios y que lo va a seguir haciendo bastante tiempo más, esta crisis financiera que está afectando a todo el mundo y que has hecho una cobertura durante toda la semana. Felicitaciones, porque ha sido muy interesante, como la has venido siguiendo. Gracias, muchísimas gracias, y agotadora también, ¿no? Que no se repita, solucionalo de una vez por todas. No, el gran tema ahora es de la crisis financiera. Lo que ya se está seguro es que pasó la economía real, ya está impactando. O sea, es el dato fuerte de la semana, es la caída en el nivel de actividad de Estados Unidos, la caída en ventas en autos en 30%, el crecimiento del desempleo del 6,1%, digamos, despidos masivos en varios sectores. Y el segundo dato es que está arrastrando absolutamente igual a Europa, es decir, Europa está entrando en recesión también. Entonces la recesión por Estados Unidos y Europa ya es un dato, y esto empieza a preocupar a todo el mundo. Entonces la cuestión es, si China e India, con tasas de crecimiento menores, pero de todas maneras importantes, si empiezan a mirarse hacia adentro, o sea, ahora que el mercado internacional se puso complicado, empiezan a desarrollar su mercado interno, que lo tienen para hacer, logran mantener o recuperar algo de lo que van a tirar para atrás el resto de los países desarrollados, es la gran discusión, el gran debate. Hoy por hoy, las consecuencias en las commodities son muy fuertes. Una muy fuerte caída en el petróleo, muy fuerte caída en la soja, de los niveles que teníamos, con lo cual la economía latinoamericana en general está empezando a sentir que se le acabó el viento de cola y ahora vienen temporadas más duras. No necesariamente terriblemente malas por ahora, pero sí definitivamente terriblemente duras, ¿no? Sí, precisamente esto, Tomás, ¿no? El impacto que va a tener en Latinoamérica esta crisis. A lo mejor en países como la Argentina no lo vemos tanto, pero en México están absolutamente preocupados, tantos despidos que ha habido de gente que estaba trabajando de forma informal en los Estados Unidos, el impacto que está teniendo la crisis en las remesas también a Latinoamérica, ¿no? Totalmente, digamos. Muchos países tienen que preocuparse. Muriel, de todos modos, yo insisto, Argentina también tiene que preocuparse. Lo digo con especial énfasis porque creo que lo peor que te puede pasar es no preocuparte. O sea, preocupate porque tenés que ocuparte. Si no estás preocupado, parece que no tenés que ocuparte. Entonces, tenés que ocuparte. México está sufriendo porque acordate que la mayoría también de las producciones automotrices, las empresas automotrices se trasladaron a México. Si el mercado se cayó 30%, el impacto lo sufre México también. México está sintiendo la falta de remesas. Países como Ecuador están en un problema serio porque el dólar paradójicamente se está revaluando, el precio del petróleo cayendo, una economía dolarizada como la ecuatoriana realmente se ve un año que va a enfrentar serias dificultades. Entonces, todo este panorama hace que Latinoamérica va a tener definitivamente menos fondos, menos crecimiento, menos riqueza. Se terminó la teoría del desacople. Desacople quiere decir, Estados Unidos se puede caer y el mundo más o menos no lo siente tanto. No, si Estados Unidos se cae, el mundo todavía lo sigue sintiendo. Quizás no lo sienta tanto, pero que definitivamente lo va a sentir. Y bueno, esta semana ha sido clave en eso, más allá de los detalles, el dataje, no, la situación financiera, es ahora vamos a empezar a ver bien la economía real y qué datos nos da la economía real para ver cómo nos impacta a todos nosotros. Muchas gracias, Tomás. No, vamos ahora a ir al tema que nos ocupa en este programa, que es Cuba, ¿no? Cuba. Y las transformaciones que también se están viendo en el plano económico, ¿no? En la isla. Sí. Cuba, evidentemente, el tema de la crisis, paradójicamente, ahora vamos a ver un dato, también le va a pegar, ¿no? Pero Cuba ya viene muy golpeada.
Y Cuba viene muy golpeada este propio año, por ejemplo, por el huracán Ike. El huracán Ike... terrible las consecuencias. Le pegó a un... el propio ministro de Economía de Cuba dijo que las pérdidas eran casi de 5.000 millones de dólares, ¿no? Es decir que, si uno lo ve, ahora vamos a ver los datos, es casi el 10% del PBI. Y destruyó cosecha, destruyó casas. Es que escasez de alimentos. Escasez de alimentos, realmente una situación terrible. Si te parece, vamos a ver el informe que preparó nuestra producción sobre la economía en Cuba. Vamos adelante. Casi 50 años, Fidel Castro estuvo al frente del gobierno de Cuba y con él, la economía socialista de la isla se centró casi exclusivamente en la producción agrícola y en las relaciones comerciales con la ex Unión Soviética. El 85% de las exportaciones de azúcar iban hacia el gigante de Asia y de allí provenía el 70% de las importaciones cubanas. El gobierno de Castro era el único bastión comunista en América y debía sortear el bloqueo económico impuesto por los Estados Unidos. Y mientras existía la URSS, nos defendíamos del bloqueo. Mientras existía la URSS, el campo socialista y las relaciones económicas que teníamos con ellos, era más soportable el bloqueo. Bloqueo que nos hace hoy un daño incomparablemente mayor. Puesto que no tenemos dónde apoyarnos para combatirlo. Puesto que no tenemos aquellos recursos y aquella solidaridad que emanaba del campo socialista y de la Unión Soviética, fundamentalmente. Con el cambio de mando, ahora en poder de Raúl Castro, las políticas económicas de Cuba tienden a abrirse lentamente a los mercados internacionales. Durante 2007, tanto el Producto Bruto Interno cubano como el Producto por Habitante creció un 7,3% y la inflación llegó a 2,8%, la mitad de la registrada en el año 2006. Al mes de asumir el poder, Raúl Castro, sin desestimar a su hermano, se diferenciaba de algunas políticas del pasado. Asumo la responsabilidad que se me encomienda con la convicción de que, como he afirmado muchas veces, el comandante en jefe de la revolución cubana es uno solo. Fidel es Fidel. Todos lo sabemos bien. Fidel es insustituible. Y el pueblo continuará su obra cuando ya no esté físicamente. Y que igualdad no es igualitarismo, dije en esta ocasión. Igualdad no es igualitarismo. Igualdad es oportunidad de derechos iguales para todos. Pero si tú trabajas más que yo y te sacrificas más que yo, tú tienes que recibir más que yo. En los últimos dos años hubo algunas reformas en el país y ahora los cubanos pueden acceder a productos y servicios que antes les estaban vedados. En diciembre hablé del exceso de prohibiciones y regulaciones. Y en las próximas semanas comenzaremos a eliminar las más sencillas. Compran celulares, alquilan autos y hasta tienen acceso a los famosos hoteles de las playas de Varadero. Pero activar un teléfono móvil cuesta $100 en un país donde el salario promedio es de 15. Y los salarios los han subido, pero no a como debe ser. Yo misma trabajo, soy contadora y gano $15 al mes. En Cuba ya se importa cerca del 84% de los alimentos que se consumen, lo que implicarían $1.000 millones de dólares más que el año pasado. Raúl Castro instauró una libreta mensual de racionamiento alimenticio que no es muy popular entre la gente. Vivir no se puede con eso, porque en primera ya, antes de los 15 días, a ti se te acabó lo que te dieron. Tienes que empezar a inventar el dinero para comprar en los respectivos ahorros. A fines de junio de este año, la Unión Europea decidió levantar las sanciones económicas impuestas a Cuba y el gobierno de Castro se comprometió al menos a escuchar propuestas sobre políticas económicas que permitan la apertura del mercado cubano al mundo.